Saludos caremundaces, bienvenidos a otro directo. Sugoi, Sugoi, Ricolín. Sean todos 100% bienvenidos a Teletrama de Panamá. Hoy saludando a los que van llegando, señor George Chandler, señor Oscar Stinker de verga, Reis Walter, DavidSolo87, Alejo, Aceros, Errandris, Calo1, 2024, Starry, Darstero155, Odiosign, Rosarines, Antonio Estás y todos los demás que van llegando. La puta madre. ¡Déjenme llegar antes de que me cambie la voz! ¡No joda! ¿Qué pasó ahora? ¿Tú qué quieres? ¡No tengo plata! Ah, ok, XD. Sí, reaccionó recién al meme que le envié. Bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo les va, gente? Un gusto tenerlos por acá. Cámbiense en todo un bohu. No sé qué porón hicieron. Me ha saludado con la voz de Alvin. Ah, ok, perfecto. Empezamos, muchachos. Sean 100% bienvenidos a otro directo de FB. En el cual ya sabemos que las historias tristes, pues las tomamos con demasiada alegría. Díganme si acá no estamos acostumbrando a la gente. Díganme si no. A ser feliz con la desgracia, MPs. Mucha gente dirá, ¿ustedes qué hacen jugando esta poronga? ¿Saben cuál es la respuesta? Que nos reímos de eso. Y simplemente el que se va es porque ya no le da gracia. Ya no le hace gracia, mi pez. Y nosotros simplemente estamos aquí esperando que llegue el apocalipsis FBístico, se podría decir. ¿Y la música no suena? Ahora sí. Sorry por la música que no sonaba. La respuesta es que no sabemos, exacto. Pues ya tenemos años así, por eso hay que tomarlo con gracia, exacto. No hay música de fondo, sí, recién la puse porque sí. Tenemos invitado el día de hoy, mi pez, para que nos acompañe aquí a comentar la desgracia, la excitación, lo maravilloso, como ustedes quieran llamarle, de Bray Esbius. Entonces tenemos invitados el día de hoy. Hoy también, muchachos, les adelanto, si saquen tiempito, igual yo creo que hagamos temprano. Vamos a hacer la tier list de agosto, ¿listo? Hay bastantes unidades que se incluyeron, más que todo unidades que recibieron coronas o mejoras. Y de una vez vamos a meter a Yao. O sea, ustedes pueden decir que es la nueva Addison Rae. No, pero es Yao. La de Dragon Quest, la que va a entrar. Y la vamos a meter de una vez, ¿listo? Entonces, nada. Y pues con las especulaciones nosotros vamos opinando. ¿Listo? Ustedes pueden pensar lo que quieran acá. Pueden pensar a raíz del título. O sea, yo no les vendo humo, mi pez. Yo los, o sea, ¿llegará realmente FB al 2030? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes fielmente lo creen? ¿De qué va a depender eso, mi pez? Yo digo que una señal... Les adelanto un poquito. Una señal es lo que pase con la versión de JP. Si la versión de JP cae, la de Global la va a seguir. Eso es un facto para mí. ¿Sí o no? ¿Banken o no banken? Pero el resto de decisiones que ya son particulares de Global, pues tocará ver. Porque también cosas que puede hacer Global pueden afectar. Not gonna lie. Pero bueno, yo estoy esperando que acabe este temazo. Que saben que me encanta gozarme de mi pez. A más reventar llegará el 2026, dice el Rage, jaja. Sí, caseta, pues, sí, baby, baby. 2026 ya habrán sido 3 años más de valerguismo. Muy seguramente para ese punto ya estaré harto. Y ya estaré ocupado en otras cosas. Pero puede que no. Puede que el 2026 siga acá. Yo creo que igual soy tan masoquista y tan lamentable que aquí va a seguir hasta el 2026, muy seguramente. Muy seguramente, baby, baby. Lo voy a acompañar hasta el fin del mundo, hasta el abismo, mi pez. Después de ahí, quién sabe qué será de todo. Pues nada, vamos trayendo por aquí a nuestro queridísimo, queridísimo invitado, ya que estamos acabando el tema. Y ahí está, señor Roxano y Pérez, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Hola, muy buenas, Cami. Buenas, chat, ¿cómo están? Bueno, un gusto enorme tenerte por acá. El asunto es que yo traje un invitado en esta ocasión. Ustedes pueden decir, Cami, pero siempre son tres. No, pues te quise traer uno hoy. ¿Algún problema? ¿Alguien tiene alguna queja, objeción? Y pues nada, yo estaba realmente trabajando, sí, yo sé que parece que era que yo no trabajo, pero ahora sí conseguí trabajo. Y pues dije, mi perro Xaro, hagámosle a esta mondada porque digamos que no hay mucho realmente que comentar. Así que pues nada, si les parece, vamos a empezar con las noticias, ahí vamos comentando qué onda, si el señor Roxaru nos va a dar su opinión, que es alguien que está metido, para el que no distinga, conozca a Roxaru. Él es un spender, listo, es un whale del Bray Esbius, y pues camarada, como always, acá. Pues nada, vamos a empezar con esta mondada. Vamos a ir aquí al navegador. Qué bonita transición, por fin salió bien. Y vamos a empezar con esta mondada. Vamos a ir por acá. Perfecto.
Saludos germondaces, bienvenidos a Noticias en Directo No Flash. En la semana de hoy nos llega la collab esperadísima con Addison Rae, muy entre comillas, porque realmente lo que estamos viendo ahí es lo mismo que pasó con Kier. Exactamente lo mismo, monda. ¿Qué pasó con Kier? ¿Listo? Una unidad de JP que básicamente no va a ser lanzada, sino que le dieron su kit a un diseño de Global. En el caso de acá, les adelanto, es esta unidad. ¿Listo? Yao, que si no estoy mal, eso es de Dragon Quest, ¿no, Roxaru? Sí, así es, de Dragon Quest. Creo que era de un juego, un manga exclusivo de Japón. Y bueno, creo que por eso no lo trajeron. Ok, ¿no? ¿Lo? ¿No es la? No es la. No la trajeron. Es una female. Yo iba a decir, mi pez, cabello corto. What happened? Se aparece una mujer y que hubiese sido un trapo, hubiese sido lamentable. Bueno, entonces, pues nada, simplemente primera mención. Los que estaban esperando esta unidad de Dragon Quest, pues revuélquense. Revuélquense porque no va a llegar. Porque básicamente Addison Rae es esta unidad. ¿Listo? Y una vez en la tier list la vamos a poner a Yao en lugar de Addison Rae. Aunque hay que mencionar que tiene cosas exclusivas de Global que escalan con moral y toda esa vaina. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello. Mantenimiento el miércoles 6 de septiembre, o sea, mañana, desde las 21 horas hasta el jueves 7 de septiembre a las 4 de la mañana, PDT. Mi pez, un adelanto maravilloso, excitante para algunos. No hay contenido. Ahora, yo te pregunto, Roxaru. ¿Tú crees que por el hecho de que está la Seal Tower, Garuda slash Sheraton y Vialqua, puede que Gumi haya pensado, ok, podemos dejarlos tranquis? Porque igual no hay cosas para hacer de la semana pasada. ¿Crees que haya pasado eso? Saludos, Taku. No. Z777. Pues no creo. A lo mejor se están preparando para lo que viene siendo del parche de supuestamente la raid, que tiene que llegar con 10 orbes. Pero pues esto beneficia a muchas, ya que, por ejemplo, hay gente como yo que no ha hecho la Seal Tower, la verdad. Okay. Entonces ya podemos tomar esta semana a gusto para hacerlo más tranquilo. Sí. Yo creo que de pronto lo que te estoy diciendo tendría más peso si Clash of Wheels siguiera vigente la siguiente semana. Que por si acaso, muchachos, los que han hecho Clash of Wheels les está cogiendo la tarde. O sea, sí, ya desde hoy ya hay gente que está diciendo, ¡Cami! ¿Por quién puedo reemplazar? Miraron mi clear con Rich, Esther y Sylvie. ¡Cami, no tengo ni a Rich, ni a Esther, ni a Sylvie! ¿Por quién las cambio? Y yo, ¡ay, amigo! Primero que nada, retarde para preguntar. O sea, estamos ya a 2 días de que se vaya. Segundo, es complicado. Siempre el asunto de Clash of Wheels es complicado, ¿sí? Pero bueno, así es la vida. Saludos a todos los que van llegando de chat. Se les quiere un montón por estar acá. Pero entonces, sí, no se les olvide hacer Clash of Wheels. Si hubiese Clash of Wheels vigente todavía, pues digamos que sí, de pronto yo apoyaría un poquito la teoría de que sigue habiendo contenido que se puede hacer. ¿Sí? Contenido que se puede hacer. Pero bueno, solamente nos va a quedar la Seal Tower y Sheraton y Vialqua, que son contenidos permanentes. Que yo creo que aquí, pues no sé, aquí la gente me compartirá gente. O sea, ya completaron la torre sellada y a Vialqua. Los que hayan completado las dos cosas, por favor pongan sí. Y los que no hayan completado las dos cosas juntas, por favor pongan no. O sea, eso es un buen estimado aquí de que la gente estará con ello. Por lo menos Rosario ya me dijo que no. Pero bueno, lo pone en el chat. Entonces, no. Ah, bueno. No, mira, hay mucha gente que no ha completado las dos cosas, ¿sí? Hay gente como enferma, como por ejemplo Stinger, Careverga y yo, que ya hemos completado ambos. Bueno, yo lo hago más que todo porque quiero subir las guías, contenido y todo eso. Pero hay mucha gente que no ha completado las dos cosas. Así que pues nada, esta semana se la pueden tomar tranquilos para hacer ese contenido si tienen tiempo, ¿listo? Entonces, fuera de cualquier cosa, de pronto eso es lo que tenía pensado Gumi. Ya conoce a su gente. Ya conoce cómo la mayoría no hace esas cosas, no rushean tanto. Entonces de pronto por ello, ¿listo? Pero que sepan que no hay mucho contenido. Entonces vamos a empezar, amigos. Yo lo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que iba a haber una versión de Addison Rae. Porque versiones de Ariana, acuérdense de Ariana Grande, hubo 4. 2 gratuitas y 2 de pago, si no estoy mal. O creo que fueron 3 gratuitas y 1 de pago. ¿Tú recuerdas, Roxaru? No, yo todavía no estaba cuando salió Ariana. Me salió Katie, eran 2 gratuitas y 1 de pago. Pero Ariana hubo 2 de pago, si no estoy mal. Entonces, mi pez, esperen que Addison Rae, que es la que llega esta semana, haya otra versión. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia acá? Que cuando salieron Katie y cuando salieron Ariana, tuvieron, primero, una promoción bastante más masiva y tuvieron un evento.
El evento era una poronga, sí, pero tenían la música de ella, tenían un escenario pues como creado alrededor de su imagen. Y Addison Rae viene como, tomen, tomen, Semana de Rellano, no hay Vanille. Los que esperaban a Vanille, pues tómenla, no hay Vanille. Pero llega una Addison Rae sin absolutamente nada. O sea, lo único es medio login bonus. Ahora, a ver, es que yo no sé. O sea, yo lo primero que se me viene a la cabeza de este tipo de situaciones, ¿por qué pasan así? Es porque yo digo, la plata que solían generar antes, o sea, esto fue como un efecto bola de nieve, pero negativo. Pero negativo. O sea, antes, se supone que entre más dinero, más inviertes para hacer mejor el juego. Pero en cambio es como que ha habido menos dinero y cada vez hay, va a haber menos porque los eventos son más paupérrimos. ¿Listo? Ahora, básicamente el juego ha estado en dinámica. Clash of Wills es lo único que vale la pena. O sea, una semana al mes en el que juego como que sube, ¿sí? De importancia. Si le ponemos Dark Vision sería como un subidón y medio, pongámosle. Y de resto, pues, podemos esperar este tipo de cosas. O sea, dense cuenta cuando Kier llegó, absolutamente perdido. Cami, ¿crees que con esta Addison cree en la categoría analgótica junto con Nier? Shindol, no. Eso no va a pasar. Addison Rae tiene el beat, bueno, no sé. Entonces nada, muchachos, yo simplemente les digo que para los que están preguntando si van a dar los 10.000 de lápiz del Vision War, ¡afanado, cara de verga! Tiene que esperar 2 semanas cuando se acabó, o sea, no llega este jueves sino el otro. Entonces básicamente esta semana es de ahorro. Entonces pues nada, no sé, Roxaro, tú en general, ¿cuál es tu opinión acerca de la llegada de Addison Rae ahorita? ¿Lo esperabas, no lo esperabas? ¿Es algo positivo, muy negativo, medianamente negativo, normal? ¿Cómo lo ves? Pues, honestamente, si hubiera sido una unidad con un kit original, probablemente positivo. Pero como ya veremos ahorita con el análisis, la verdad sí es un poco decepcionante y un poco preocupante, porque la verdad tengo ahí unas dudas con el kit y cómo va a estar el tema de su daño personal, más que nada. Y ya pues con el tema de que no hubo evento, pues la verdad eso sí es una decepción. O sea, ¿cómo puede ser posible que el evento que va a ser rerun, ella ni siquiera va a ser bonus? O sea, ni siquiera para eso va a servir, vaya. Sí, exacto. Pero bueno, de una vez lanzo el antemano, el kit de ella es 95% el mismo de Yao, como ya les había dicho, pero tiene unos ajustes de moral y básicamente dependemos de esos números para decir, es buen daño. O sea, ya, ella no va a brindar soporte en área relevante, simplemente va a hacer daño. Eso, así como muy seguramente Kier lo fue. O sea, esa es la dinámica. Ahora, si alguien llega nuevo y le encanta Addison Rae, igual abre 10 views por Addison Rae, pues mi pez, ¿quién soy yo para decirte que no la saques? O sea, no va a ser trash tier, simplemente va a ser una unidad normalita, diría yo, normalita. Que igual, vuelvo y le recuerdo para los que están llegando recién, al final de este directo vamos a hacer la tier list de agosto, ¿listo? Entonces espero que se queden ahí para acompañarme. Ya he hecho un filtro de las unidades, ya he removido muchas de las que están ahí para hacerlo un poco más ameno. Y obviamente para los nuevos que estén viendo, porque yo vi hoy que en el Discord alguien estaba preguntando si que había visto en una tier list que Guy, o sea, el tanque Guy, el 3 estrellas, era bueno. Y mi pez, es que en este juego es tan difícil hablar de las unidades buenas, o sea, solamente el 5% de todo el total de las unidades es buena, se podría decir. Entonces como que bueno, necesitamos mirar esas tier lists y necesitamos rehacerlas cada cierto tiempo, ¿listo? Después nada, el banner va desde el 7 de septiembre. Ojito, va hasta el 1 de noviembre. O sea, va a durar prácticamente todo lo que queda el mes de septiembre, todo lo que queda el mes de octubre. Se va el 1 de noviembre. ¿Listo? Imagino para en esa fecha tratar de coger población, la más que puedan, con Addison Rae, por alguna razón u otra. Y obviamente yo creo que indudablemente al menos va a haber, al menos van a haber unas 10 personas que van a llegar al juego. O sea, pueden ser más, pero al menos van a llegar 10. ¿Listo? Ahora, de esos 10 que sean hispanos y que yo no les caiga gordo apenas me escuchen, ¿quién sabe? Así que no sé si a la final vaya a haber gente que llega y sonríe a mi canal, a mi comunidad. Pero como always, siempre bienvenidos. Este juego es una poronga, pero si ustedes se quieren lanzar de cabeza a ello, aquí lo aceptamos. Entonces, el banner es un banner que vale 27.000, ¿no? Sí, así es, 27.000, ¿listo? Te garantizan a Addison Rae en el último step. Esto casi siempre cuando una unidad, o sea, usualmente una unidad se garantiza con ya más o menos 42.000k, ya está ahorita, si es normal, sí, más o menos. Y más de 60k si es premium. Entonces el hecho de que ya esté garantizada por 27.000, básicamente te está dando la antesala de que buena no va a ser. O bueno, digamos que aclamada no va a ser, ¿sí? No creo que le van a hacer más cosas,
Porque realmente si le hicieran un cambio super meta para hacerla wow, no la dejarían a 27,000. Porque aquí la costumbre es que aunque la unidad sea, tenga el spray una poronga, si la unidad es buena se pulea. Así de sencillo. Así de sencillo, la mayoría no trabaja solamente con lo estético, ¿listo? Y nada, para terminar de conseguir los tickets para garantizar otra, pues yo imagino que son más, son como 40 y algo, pero bueno, no importa. Eso realmente no es relevante. Sus fragmentos están en la tienda, bla, 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 listo. Entonces empecemos acá con lo que yo les menciono, miren. Reduce la resistencia a luz, la resistencia a puños y hace daño de luz basado en la moral. Si nosotros vamos acá a Yao rápidamente, eso es exactamente lo que encontramos. Daño de luz, reducción de puños, reducción de luz y ya está, daño físico. ¿Listo? Ahí lo están viendo medio, pero es porque no quiero desajustar la ventana, ¿listo? Pero confíen. Vemos que el Super Thrustmaster es un accesorio, 75 de ataque, 50 de defensa, 14 de espíritu. Y si vemos el accesorio de Yao, es exactamente la misma monda. ¿Listo? Ahí sí yo les voy a abrir para que ustedes vean que yo no estoy hablando por onga. ¿Listo? Pero bueno, aquí, vamos a hacerle. Aquí, vean, ahí está. 75 de ataque, 50 y... ¿cuánto es? 50 y 14, 500 de plano, 15% de, o sea, todo, 15% va a ir, todo está ahí, mi pez, vea. 15% va a ir, el ataque normal golpea 4 veces, exactamente igual. Exactamente igual. El Thrustmaster, exactamente igual. 50% de ataque, 30% de vitalidad, 100% de refill rate, tal cual. ¿Listo? ¿Qué tiene diferente? Una líder de una líder skill va básicamente a la líder genérica de Clash of Wills, 300% para unidades de Clash of Wills y dentro de batalla moral, 500%. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros vamos a decir que cambia, mi pez? El SLB. ¿Listo? Ahora, nota triste, mi pez. Nota triste que aquí Roxaru pues nos las va a explicar. Roxaru, me decías que en JP ella fue relevante por un tiempo. ¿Le puedes explicar a la gente por qué? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, como todos sabemos, existe la pasiva de lo que viene siendo el STMR de Tidus o de Rhaegar, que consiste en darle 100 más de multiplicador. 100. Pero bueno, okay. Se supone que ella, en cuanto llegó junto con su otro compañero Arus, que probablemente tengamos pronto, su STMR era de nombre diferente, por lo que le daba otro 100 de modificador adicional, haciéndolo en total de 630. Ahora en Global, nosotros, como es un SLB de escalado moral, no sabemos cuánto va a ser su modificador total. Entonces aquí de pronto para el que no entendió, esta unidad, muchas gracias Rosaro, esta unidad en JP alcanzaba un mod de 650 con un equipamiento exclusivo de Dragon Quest. Sí, así es. Ahora el asunto es, ¿Aeson Rey lo va a tener? Lo que yo opino es que ese escalado de moral va a hacer que ella sea medianamente relevante en KO, pero fuera de KO se va a quedar con ese 100 menos. O sea, no va a tener 630, sino se va a quedar en 530. Pero el detalle es que como no va a tener tampoco la pasiva de Reagan, va a quedar en 430 si no la hacen el ajuste fuera de KO. Ah, exacto. Como ese límite no va a escalar con moral, sí, tienes razón. Entonces se les restan 100. O sea, va a tener aún menos mod en Global a Aeson Rey comparada con Yao. O sea, es una copia, pero inicialmente peor. Porque, por ejemplo, a mi parecer, ¿yo qué opino? Si le dan 630, pero solo dentro de KO, pues no es relevante realmente. Porque muchas unidades ya alcanzan eso. Y con un kit muchísimo mejor. Entonces, es como que al inicio va a ser pérdida. Yo no voy a hacer obviamente llamada hot porque no va a trasnocharme para ver a Aeson Rey. Pero sí en el Ike Munda les voy a decir cuánto fue ese mod y si ese daño sea relevante. Muy seguramente ese punto ya Sincer habrá subido la tabla de daño y de ahí tendremos la referencia. Pero inicialmente Aeson Rey, mi pez, no promete. Eso sí, si de pronto alguien la saca por ahí al azar porque ella está aquí en un... ella la primera semana va a estar disponible en los tickets Eds. Listo, durante la primera semana acá dice. Ella les puede salir en tickets Eds. No sé si el pool de 70 todavía está Roxaru o ya lo quitaron. Se me hace que ya lo quitaron. O sea, se me hace que aquí ya acaba, ¿no? O sea, creo que este era el último. Sí, así es. Bueno, sí, pero llega el otro pool de la votación. Exacto. Vamos a asumir que salen en el pool de la votación, ¿listo? Si ustedes la llegan a sacar ya porque salió, lo que yo sí les puedo decir acá es que la carta no está tan mal, la verdad. O sea, la carta son 140 de ataque, lo cual, pues está bien. La obtienen una copia de Isuno o un X3. Da 500 de ataque a cualquier unidad.
sin restricción y tiene 100% de matademonios y mata reapers. No tiene daño LB, es verdad, no tiene stats, pero yo creo que la carta está bien. Sí, o sea, de hecho, comparada con el estándar de carta de unidad normal de EX1, no está fatal. ¿Saben cuál es el detalle que se me olvidó mencionar? La unidad es limitada. Por si no lo había notado, aquí arribita está el pez. Unidad limitada. Entonces, simplemente se lo estoy diciendo para aquellos que la saquen como plus. O porque salen un ticket edge, porque decidieron tirar la diaria, porque decidieron tirar tickets. Listo. Ahora, el arte de la carta en particular. Gente, yo voy a dejar que ustedes sean crueles acá, ¿listo? Con el corazón en la mano y sin pasarse de Son of a Bitches, del 1 al 10, ¿qué tan bueno les parece el diseño? O sea, por favor, opinen. Roxaru, mientras tanto tú dime qué opinas de ese diseño. No sé, parece que Rein quiere echar pata. Pero podría haber sido un poquito mejor, la verdad. ¿Sabes yo qué crítica le puedo hacer? Que yo lo veo muy low effort. O sea, digamos que si tú pones de pronto a ella con un fondo, digamos que se vea el campo de batalla, o de pronto una playa o un concierto, ¿sí? Digamos cosas que lógicamente puedan ir con ella, ¿sí? Yo diría, ok, te lo compro. Pero esto es como fondo blanco, un dibujo que yo creo que no tomó demasiado tiempo, y ya, póngalo ahí. Ahora, la vaina es que esto con el mundo de ella tiene mucho sentido. Ahí está diciendo Víctor, que es un filtro de TikTok. Entonces, yo creo que el point es más como darle esa imagen, ¿listo? Muchos de ustedes y nosotros somos viejos que no usamos TikTok porque nos da mucho cringe. Pero yo creo que eso es como precisamente para llamar ese tipo de vibra, ¿no? O sea, yo creo que algo ya que pegaba más con Brayes Views. Miren, se los voy a hacer completamente honestos. A mí me hubiesen puesto, no es este tipo es cantante, pero bueno, yo creo que si hubiesen puesto algo más que tuviera un diseño bonito de fondo, si le hubiesen de pronto metido, digamos, a los otros dos protas, a Rein y a Fina y a Laswell atrás, de pronto como junto a ella, no sé, un fondo más llamativo, yo hubiese dicho, bueno, tiene un buen diseño, no me gusta, pero está bien, ¿listo? Pero este sí me pareció muy minimalista, la verdad, pero bueno, ahorita ya estamos en la cultura de que todo sea con bajo esfuerzo, así que no sé. Pero la carta de todo está bien, si la pueden sacar IX1 randommente, está perfecto, ¿listo? No sé si haya que mencionar algo más de la unidad, porque ya vamos a pasar al otro, Roxaru. Pues la verdad, ¿no? No hay mucho que decir, la verdad sería más bien esperar a la data. Exacto. Bueno, continuando, mi pez. Llega la primera campaña que ganamos, la cual es una invocación semanal de 15 unidades con un ticket púrpura de estos, que es un ticket básicamente Neovisión asegurado, filtrado. ¿Listo? Entonces, hacemos esto y en la décima semana, o sea que van a ser exactamente 10 semanas, así que la semana del 9 de noviembre, o sea dentro de básicamente 2 meses, sí, 2 meses, vamos a tener 10 tickets de estos morados. ¿Listo? Ya está, para un Neovisión garantizado. Espero que les vaya bien. Rezaré por ustedes para que les vaya bien. Ustedes recen por mí para que yo deje valer verga en esos pools. ¿Listo? Y solo para mencionar en el login bonus, que a mí me parece algo y pues interesting, entre otras cosas, van a terminar dando para el día 13 otro de esos tickets morados. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo único, así como medio bueno, rescatable, que van a dar ese ticket Neovisión asegurado filtrado, que supone que hay muchas unidades caca que ya no están acá. Así que para el día 13, que se hayan logueado, si se han logueado todos los días, van a tener ese Neovision extra, que ojalá les salga algo que les sirva, ¿listo? Que no tengan ya EX3. Yo creo que este ticket está más centrado con que no te salga un EX3. ¿Qué elegirías tú, Roxaru, para este ticket si pudieras? ¿Qué quieres que te salga? Yo creo que lo guardaría, porque como son unidades a partir de Taibas, pues la verdad que ahorita ya tengo casi todas y no me sirven. Pero por ejemplo, para alguna collab como Dragon Quest o Legend of Mana, ahí es cuando yo gasto todo ese tipo de tickets. Bueno, acá preguntan que por qué no ganó la que voté. Porque es que la gente, o sea, yo aquí ya entendí que la gente le gusta es el Neovision garantizado. O sea, tanto acá como en la que viene, básicamente estuvo orientado al garantizado. O sea, el otro, el segundo, que era el que yo dije que votara, daba los tickets estos de bonus que te podía salir lápiz. Pero la gente prefiere un Neovision, o sea, jugarse la alberga al Neovision, que después no le va a servir. Pero bueno, ya será experiencia propia de ustedes de los Neovision garantizados cuánto les ha servido. Capaz si yo estoy diciendo demasiado egoísta y ustedes han tenido Neovision garantizados que les han servido. Pero en mi caso no ha sido así. Muy poquito, la verdad. Pero bueno, igual son cosas gratis que a la final otra gente terminó siendo por nosotros, así que F.
Continuando, muchachos, lo que tenemos de evento esta semana es un rerun de la Dark Tower Investigation, que esto fue creo que cuando llegó alguna de las unidades de Darling Age, si no estoy mal. Así que bueno. Creo que fue el de Deoxys, creo. ¿El del muerto del dioses? Ok, perfecto. Bueno, llegó en uno de esos banners, no recuerdo bien. Entonces, por favor, pongan el bonus Anniversary JP. Entonces me hacen el favor, entre hoy martes, mañana miércoles, o bueno, si están viendo este directo el miércoles, por favor pongan Anniversary JP en evento 1, ¿listo? No hay ningún otro evento de bonus vigente. Ah, sí, el del 13. Entonces, por favor, pongan en evento 1 Anniversary JP y en evento 2 dejen el del 13 para la gente que no lo ha acabado, ¿listo? Hay gente que no ha acabado el del 13, entonces déjenlo todavía ahí. Y ya, pues muy seguramente acá es todo. Y pues básicamente la última noticia es el update de Daisy y Celestia, que básicamente son, ya las revistas son mejoras completamente irrelevantes. No van a servir absolutamente nada. ¿Listo? Y yo creo que ya como para ir pasando a la tier list, que es lo que creo que me va a tomar más tiempo, vamos a ver rápidamente el skill set de Yao para que ustedes vean básicamente qué es lo que va a traer Addison Rae. Entonces, básicamente, chequen esto. O sea, tiene la AM de 150, tiene el cooldown que pone mods, y de acá son puros modificadores lamentables. ¿Sí? O sea, 250, 250, 500, mitigación de 35 por un turno para ella, 3 de salvación para ella y para de contar. Para de contar. No tiene magias, no tiene ninguna otra habilidad que sirva. O sea, es estrictamente SOB. Entonces dependemos de que SOB sirva. ¿Listo? Ahora, en español yo vi que le pusieron la bailona. ¿Cómo carajos? Bailonga, creo. Bailonga. ¿Cómo carajos traducen cool moves a bailonga? O sea, what the fuck, mi pez. Claro que es que decir movimientos geniales o sería como muy largo. Bailonga. La puta madre. Pero bueno, no sé, ya allá el que se encarga de traducir esto al castellano tendrá sus razones. De pronto es que ya odia el juego, ya le parece muy XD, entonces le pone nombres XD. Y muy seguramente Hiroki ni se entera. ¿Ustedes creen que Hiroki va a saber que el que se encarga de traducir esto al español le puso una cosa tan sin sentido? Yo creo que no. Bailonga, estamos hablando de la misma persona que tradujo de Snoblinka a Nienike o algo así. Supuestamente hay una etimología detrás, pero yo no sabría decirte la verdad. Y pues nada, yo traje especialmente a Roxaru, pues te lo dije, pero igual se lo comparto a la comunidad. Más que todo para lo que vamos a hacer ahorita, que es la tier list. Entonces vamos a hacer lo siguiente, gente. Les voy a mostrar por aquí un preámbulo de la tier list mientras yo ajusto. Vamos a ordenar a estas unidades de acá. Entonces, apenas, bueno, les voy a dar un preámbulo. Y apenas ya lo tenga listo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a parar stream. Voy a dar la despedida normal, como si se acabara el stream. Y luego reinicio inmediatamente para que me quede todo en dos videos separados. ¿Por qué? Porque mi PC no da para que pueda editar así tranquilo. Entonces me toca así. Entonces, vea, le estoy mostrando por aquí el preámbulo. Y estas son las unidades. Y estos son los tiers que vamos a manejar, ¿listo? Un momentico, yo aquí termino de ajustar esto para que se vea bien bonito. ¿Listo? Entonces, básicamente hicimos una pequeña reforma y no sé si a Roxaru le va a gustar. Vamos a dejar los God Tier. Vamos a dejar las unidades buenas. Vamos a hacer un tier especial para Dark Visions. Porque esto que muchas unidades solo tienen ese niche en Dark Visions y para de contar. Los muy específicos y los que son casi relevantes. Con el disclaimer de que la unidad que no esté acá, para mí en mis términos, es irrelevante. Porque es que meter todo el pueblo acá, mi pez, es jodido. Entonces nada, listo, entonces vamos a pasar acá, muchachos. Yo leo los últimos comentarios y ya saben, o sea, yo doy la despedida y arrancamos con la tier list. No sé si Roxaru falta algo por mencionar de lo que hay en esta semana. Simplemente recordarle a la gente, antes que nada, que terminen el Clash of Wheels, la puta madre. Ya. Yo creo que también esta es una semana muerta, por lo mismo que estaba leyendo ahorita en el chat, de que mencionaban que este jueves sale Ever Crisis, entonces a lo mejor le dijeron a Gumi, no pongas contenido para que la gente lo garche el otro gacha. Okay. Por ahí yo vi que Antonio me dijo que se iba a probar el Ever Crisis, pues vamos a intentarle a ver qué onda. Sí, puede ser. Vamos a probar un poquito, a ver qué onda, a ver si de pronto vale la pena. A ver si de pronto, ya con lo que tengo experiencia de Brejesbius, me sirve de algo. Pero, uy, mi pez, ya a esta altura es ponerme a aprender otro gacha. Y yo no estoy dedicado a esto. Entonces es como complicado, ¿listo? Entonces, pues nada, gente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a cortar el directo. Los que están en YouTube, no se olviden dejar el like. Dejar el like, sí, esta fue una noticia del orto muy corticas, pero dejen el like, please.
Y pues vamos a iniciar de inmediato con la tier list. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Los que no quieren estar en la tier list, pues bueno, váyanse para su verga. Digo, que les vaya muy bien. Nos veremos en otro video, directo o lo que sea esa mondada. Por mí ha sido todo. Les ha hablado Camille. Y les deseo un muy buen día.